porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por esta declaración que nos convocamos diariamente en la esperanza, en la necesidad y en la gratitud por ser reavivados por su palabra. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 4, el último capítulo del libro de Malaquías y el último capítulo del Antiguo Testamento. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, enséñanos a través de tu palabra, alimenta y fortalece nuestra vida. Lo pido y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el último capítulo de Malaquías y del Antiguo Testamento se nos presenta la promesa del gran día del Señor. Los profetas miraban hacia el día de la intervención definitiva de Dios y lo hacían con fe y con esperanza. Recibían el cometido y la enseñanza de Dios para animar al pueblo sobre la proximidad y la seguridad del gran día del Señor. Un capítulo breve, pero muy significativo. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Ese día como que va a tener dos caras. Ese día como que va a tener dos grupos, dos escenas, dos situaciones. Para uno será un día de destrucción. Unos serán como paja, desechos en el fuego, y para quienes no quedará ni raíz ni rama, desechos para siempre. Porque por su soberbia, por su maldad y por permanecer rechazando reiteradamente los llamados al arrepentimiento, entonces lo único que queda para ellos es la destrucción. Pero por otro lado, dice versículo 2, pero para ustedes que temen mi nombre, es decir, que respetan, que aman, que están juntos, que aceptaron mi plan, no son perfectos, son pecadores, pero son pecadores arrepentidos, son pecadores restaurados, son pecadores recuperados. Pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia, los que aceptaron a Jesús, trayendo en sus rayos salud, salvación, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados, van a salir por el campo alegres, felices, recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hecho polvo, dice el Señor Todopoderoso. Será el triunfo definitivo del bien y de los que se jugaron de parte del bien y de parte del Señor. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías. Antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir a la tierra con destrucción total. Estoy por enviarles, dice al profeta Elías, pero Elías ya había venido. El profeta Elías. Los evangelios nos hablan de la vida de Juan el Bautista, quien vivió en el espíritu de Elías, preparando el camino para la venida del Señor. Y así como hubo un Elías en el pasado, iba a haber un Elías en el futuro. Un Elías en el futuro, Juan el Bautista, que iba a preparar la primer venida del Señor. Pero también va a haber un Elías más allá de Juan el Bautista, en el tiempo final, un pueblo de Dios que va a preparar el camino
para la segunda venida de Jesús, para el regreso, para el establecimiento de su reino. Y en ese tiempo, dice, en ese tiempo de crisis, los padres y los hijos volverán a intimar como siempre tendría que haber sido. Y por causa del pecado, infelizmente, muchas veces no lo es. Y los hijos volverán su corazón hacia los padres, y los padres volverán su corazón hacia los hijos. Y esa actitud de una familia que se restaura y que se recupera es también una señal de los tiempos finales de la historia que anticipa el glorioso regreso de Jesús. Los profetas soñaron, los profetas recibieron visiones, los profetas recibieron enseñanzas, los profetas transmitieron enseñanzas. El gran día del Señor está cerca, el día del juicio, el día del cierre definitivo del paréntesis del pecado, el día cuando el mal sea destruido para siempre y nunca más se levante, el día en que el fuego purificará, terminando con la maldad y el pecado para siempre, el día en que el Señor restaurará en sus hijos, en su remanente fiel, una vida por toda la eternidad. Este capítulo dice que hay necios que en su soberbia desestiman a Dios, pero también hay sabios que en su prudencia se transforman en obedientes servidores del Señor. En este capítulo hay malvados que serán destruidos por el fuego purificador del juicio definitivo. Pero en este capítulo hay también hijos del Señor que aceptaron la voluntad de Dios y por lo tanto son el especial tesoro presente y serán la composición del futuro y definitivo reino de Dios. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de la estopa, de la paja quemada en el juicio, o del lado de los que heredarán la tierra para siempre? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de la negligencia o del lado de la prudencia para vivir como Dios manda? Para ustedes, para los que respetan mi nombre, para los que me aman y obedecen, digo que se levantará el sol de justicia, trayendo en sus alas salvación. Y ustedes saldrán y gozarán, saltarán, cantarán, celebrarán la vida. La vida de Dios será también la vida de ustedes. En esta oportunidad podemos aprovechar la ocasión para fortalecer nuestra confianza en las promesas de Dios, para renovar nuestro compromiso con Él. Como así también podemos aprovechar la ocasión para expresar fe por primera vez o para asumir por primera vez un compromiso con Dios, con su palabra, con su voluntad, con su reino. En los momentos de oración que siguen, digámosle a Dios lo que necesitamos y lo que queremos hacer.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la promesa, gracias por la profecía, gracias por la seguridad que de aquí a poco tu reino será definitivamente establecido. Gracias por ese fuego que purificará esta tierra de toda maldad y de todo pecado. Y gracias porque todo será hecho nuevo, bueno y perfecto como al comienzo. Y gracias porque nos convocas a ser parte de esa vida tuya para siempre. Bendice a nuestros amigos y hermanos. Danos valor para hacer tu voluntad, para andar en tus caminos, para respetar tu nombre, para ser guiados por tu palabra. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Mañana iniciamos el fascinante estudio del Nuevo Testamento. Nos reencontramos para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.